Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La situación del agua en el país siempre es preocupación de todo nuestro pueblo. Y sobre ese particular, el abasto de agua a la población, la situación que hoy tenemos con nuestras fuentes, cuáles pues las principales problemáticas que tiene todos los recursos hidráulicos en el país, las inversiones que se están haciendo en estos tiempos, de todo eso, pues pretendemos conversar esta tarde en nuestra mesa redonda con el ingeniero Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Bienvenido, presidente, una vez más acá a la mesa redonda, siempre dispuesto, por supuesto, a hablar con nuestro pueblo sobre estos temas. Randy, un saludo para todos los televidentes y radioyentes y gracias al programa de la mesa redonda que nos da la oportunidad nuevamente de venir en un momento bien tenso para el país, con déficit de recursos y con una contingencia energética, pero precisamente el programa de que viniéramos los jefes de organismos a la mesa redonda que concibió el presidente de la República y el primer ministro es para en los momentos más difíciles que nosotros, los jefes de organismos, demos la cara al pueblo y le expliquemos con transparencia cuál es la situación real que presentan los servicios, cuáles son las perspectivas para ir resolviendo estos problemas, y eso es lo que haremos en el transcurso de la mesa redonda, explicarle a la población cuál es la situación que presentamos, qué estamos haciendo para resolver los problemas y cuáles son las principales dificultades que influyen en los servicios de abasto de agua y saneamiento, que conocemos que en la actualidad, a partir de una cantidad de déficit que tiene la población, como nos expresaba el presidente de la República en el balance nuestro, y después nos volvió a ratificar cuando chequeaba las indicaciones del balance, el agua es el recurso más vital para la población. Y sobre ese recurso estaremos hablando, por supuesto, hoy en nuestra mesa redonda. Estaremos conversando con el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Los invito a que nos acompañen entonces en nuestra emisión de esta tarde. Hoy en la mesa redonda, el cambio de matriz energética en el sistema de acueducto de la empresa Aguas Turquino prevé en una primera etapa la instalación de 70 equipos de bombeo por energía solar fotovoltaica en 7 municipios de Santiago de Cuba. Minerva Ochoita es una de las fuentes que suministran agua a Santa Clara. En la periferia de la ciudad comienza el trazado del expreso. Chatman Cuau insistió en la importancia de informar a la población de todo cuanto se ejecuta en aras de hacer sostenible el abasto de agua. Resultados concretos, eso demanda el pueblo. Bueno, son algunos de los materiales que tendremos esta tarde en nuestra mesa redonda y que también pues demostrarán cómo está la situación y nos servirán de apoyo para el intercambio con el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Pero antes de comenzar, como es habitual, vamos a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy ha sido noticia mundial pues un ciberataque desarrollado por Israel contra Hezbollah que ha dejado al menos 11 muertos y casi 4.000 heridos, según diversas fuentes, tras explosión simultánea de los beepers de comunicación que tenían combatientes de Hezbollah y que ha dejado esta situación que describe las televisoras internacionales. Miles de beepers de miembros de Hezbollah explotaron simultáneamente el martes en Líbano. El movimiento islamista pro-iraní, que atribuyó la acción a Israel, reportó muertos y miles de personas heridas en el rostro, en la mano, en el vientre e incluso en los ojos. Los víperes o buscapersonas son unos aparatos de mensajería y localización de pequeño tamaño que no necesitan tarjeta SIM ni conexión a Internet. Las explosiones se produjeron en varios bastiones de Hezbollah, apoyado por Irán, pocas horas después de que Israel anunciara que extiende a su frontera con Líbano los objetivos de la guerra, hasta ahora centrada en la lucha contra el Hamás palestino en la Franja de Gaza. Desde el inicio del conflicto en Gaza el 7 de octubre de 2023, la zona fronteriza se ha convertido en escenario de disparos casi diarios entre el ejército israelí y Hezbollah, aliado de Hamás. En un comunicado, el grupo libanés estimó que el enemigo israelí es plenamente responsable de esta agresión criminal y anticipó que recibirá un justo castigo.
Una fuente cercana a Hezbollah dijo que cientos de miembros del movimiento habían resultado heridos, tanto en los suburbios del sur de Beirut como en el sur de Líbano y en la llanura oriental de Bekaa. Entre los heridos está el embajador iraní en la capital libanesa, Mojtaba Amani. La ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos también reportó explosiones de víperes de miembros de Hezbollah en ese país. Bueno, un ciberataque sin duda simultáneo que ha causado conmoción en el Líbano. Según AFP, una fuente próxima a Hezbollah dijo que los víperes que explotaron conciernen a una carga importada recientemente por Hezbollah de 1,000 aparatos que parecen haber sido pirateados en origen. Según las grabaciones de video, seguramente se ocultó un pequeño explosivo de tipo plástico al lado de la batería de los víperes para que fuera activado a distancia a través del envío de un mensaje, según dijo Charles Lister, un experto del Middle East Institute. Y según Lister, esto significa que el Mossad, Servicio de Inteligencia Exterior Israelí, se infiltró en la cadena de suministro a Hezbollah. Es la información que está saliendo en este minuto, noticia sin dudas que está pues conmocionando al Oriente Medio y que significa otra escalada nuevamente en la guerra que tiene lugar en el Oriente Medio y en la ampliación de esos crímenes de Israel contra los pueblos árabes. Noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda de hoy. Hablemos entonces de la situación del agua en el país, el suministro de agua a la población y también la situación de nuestras fuentes de abasto. Minerva Ochoita es una de las fuentes que suministran agua a Santa Clara. En la periferia de la ciudad comienza el trazado del expreso. Especialistas señalan que no hay precedentes en la capital villaclareña de la construcción de una obra similar ejecutada con sentido de urgencia. La necesidad de construir el expreso surge porque no podemos garantizar desde las redes existentes el presión y el caudal necesario a cada una de las viviendas. Salimos desde el anillo de la circunvalación directamente al punto más alto de cada sector y con eso garantizamos que llegue el agua y la presión necesaria a cada uno de estos pobladores. Podemos poner la presión que existe en el anillo de la ciudad de los trasvases de los tres sistemas hasta la zona más alta de Camacho. Ese es el objetivo, llevar las presiones desde el lugar más bajo al lugar más alto sin interconexión intermedia en ruta. El proyecto, asumido por ingenieros y arquitectos de Villa Clara, la inversión beneficiará a casi 13.000 habitantes residentes en barrios altos. El caudal de este expreso es de 75 litros por segundo, la longitud es de 1,3 kilómetros y el diámetro es de 315 milímetros de polietileno de alta densidad. A simple vista, resaltan acciones concluidas que van más allá de la construcción del expreso. Aprovechamos y rehabilitamos las antiguas conexiones que existían desde el año 62 y aprovechamos y conectamos alrededor de 124 viviendas, que estamos en alrededor de 800 personas que se sirvieron con nuevas acometidas y aumentamos así las presiones a los clientes servidos aquí en Camacho Alto. En lo más alto de la ciudad, un punto de fácil acceso, alternativa válida para recibir el agua. Junto a edificios, vecinos perforan para encontrar volúmenes hídricos que hasta ahora eran escasos por redes y camiones cisternas. La población y autoridades del gobierno del municipio Santa Clara valoran los resultados de las primeras pruebas con cargas en el nuevo expreso. La prueba dio positivo. Le llegó agua a todo el mundo. Yo espero que con las bombas nuevas que están instalando, le llega agua normalmente aquí a la gente. Con esa obra que se hizo, esa parte de esa población tiene garantizada el agua. Los recursos y el bloqueo no han cesado, se ha incrementado incluso. Realmente es admirable el doble de esas acciones que se están haciendo constructivas. Mientras el expreso alcanza las zonas más altas de la ciudad de Santa Clara, la rehabilitación en la conductora magistral Minerva Ochoita complementa la inversión. Hace dos días aproximadamente pudimos recuperar un equipo de 300 litros, un equipo de gran porte. Tenemos la capacidad de caudal aún mayor. A nivel de nación, en la primera mitad del año,
Más de 1 millón de personas han sido beneficiadas con estos proyectos, considerados continuidad de la voluntad hidráulica concebida por Fidel. En el centro de Cuba, Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias. Bueno, acciones en Villa Clara. Todos recordamos que en la rendición de cuentas de esta provincia, la Asamblea Nacional del Poder Popular, el tema del agua fue uno de los asuntos más debatidos y presentados. Llevó incluso a que el Instituto también diera información a los diputados sobre lo que se estaba haciendo. Pero todas estas inversiones y otras de las que estaremos hablando en nuestra mesa redonda son parte de la solución de un problema que sin duda se ha complejizado. Estamos hablando con el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y me gustaría, Antonio, pues precisar en qué momento estamos en el abasto de agua al país, cuán complejo es en este momento la situación, cuáles son las provincias que están presentando situaciones más complicadas. Sí, Randy, el abasto de agua y el saneamiento en estos momentos presentan una situación compleja que todos los días monitoreamos en la OSDE, nosotros como instituto, y también se le brinda un parte diariamente a la máxima dirección del país para ir tomando decisiones, porque hay muchos factores que influyen sobre el abasto de agua y el saneamiento. En la semana anterior tuvimos como promedio unos 713 mil personas afectadas por redes. Si a eso le sumamos unas 300 mil personas que reciben agua por pipe, que tienen ciclos mayores de 15 días y en algunos casos ciclos muy extendidos, estamos hablando de alrededor de 1.013.000, 1.018.000 personas afectadas por equipos de bombeo, por déficit de energía eléctrica, rotura de conductor en los fundamentales. Son los tres elementos fundamentales, porque la sequía, después la explicaremos más adelante, y lo que tenemos en el país es alrededor de 39.000 personas afectadas por sequía, y esos son los números que hoy se han mantenido durante varias semanas. Esto, en estos momentos, que sabemos la situación electroenergética que tiene el país, ahora el parte de ahora mismo, que recibimos el día de hoy, este número subió de 713 mil a 932 mil personas. Hoy es un día de déficit grande de electricidad. De déficit, y que, aunque logramos bajar de 431 mil personas con algunos equipos que después voy a explicar que se han montado el fin de semana, bajamos a 378 mil personas, casi 60 mil personas bajamos el fin de semana, pero el déficit de energía, que estábamos en 166 mil, subió a 359 mil en el día de hoy. O sea, una situación bien compleja. El 40% de los afectados es por equipo de bombeo y el 39% es por energía eléctrica. Y esto se ha mantenido desde octubre para acá. Tenemos la contingencia energética, hemos tenido días mejores, otros con peor situación, y las afectaciones no son mayores precisamente por el trabajo mancomunado que llevamos a cabo con la Unión Eléctrica, no solo a nivel de país, sino en cada una de las provincias, y que las máximas autoridades de las provincias todos los días chequean para ver con la generación que tiene la provincia cómo pueden proteger los circuitos fundamentales de abasto de agua. Y también hemos trabajado de conjunto con la Unión Eléctrica, y de un 36% que teníamos de disponibilidad en los grupos de electrógenos nuestros, subimos a un 72%, y se trata por todos los medios, con el déficit de combustible, de poder llegarle a esos grupos de electrógenos para, en aquellos casos que nos falte la corriente, poder bombear con los grupos de electrógenos, generar con los grupos de electrógenos nuestros. Esto no siempre es posible a partir de las condiciones reales que tenemos en el país. Ahí tenemos provincias. La provincia más complicada que tenemos el día de hoy es la provincia de Pinar del Río, La Habana, que la voy a explicar después, Las Tunas, que lo vimos también en un anterior programa, el caso de Holguín, y cada uno tiene su reflejo en la cantidad de habitantes afectados. Y después explicaré qué cosas se está haciendo en cada uno de los lugares, aunque tenemos afectados en todas las provincias, pero ahí están concentrados la mayor cantidad de población que está afectada
en el día de hoy, actualizado antes de salir para acá, para la mesa redonda. Sin duda es una situación bien, bien complicada, ¿no? Y cuando se habla, bueno, de todo el tema de los motores de bombeo, que son temas en los que se ha estado trabajando, pero a eso se suma, por supuesto, el tema del déficit de energía eléctrica. Eso provoca afectaciones que no siempre son recuperables, incluso en el día, a pesar de que llegue la energía eléctrica, los ciclos para que vaya desde la fuente hasta el consumidor, eso a veces no alcanza incluso ni para que se pueda reponer en el día esa afectación. Sí, nosotros siempre hemos explicado, con el caso del abasto de agua, los problemas se van acumulando, porque no es como la energía eléctrica que llega instantánea. En el caso del abasto de agua, hay distribuciones por ciclo, y cada vez que se atrasa un ciclo, es un número de personas que se quedan sin el servicio y que tienen que esperar que vuelva el ciclo, y eso es lo que nos ha venido sucediendo. Nosotros, como tú explicabas, los equipos de bombeo son fundamentales para el abasto de agua. Primero hay que bombear el agua, o sea, tener la fuente, que después explicaré cuál es el estado de la fuente que tenemos. Hay que tener equipo de bombeo, conducción, para poder después distribuir el agua. Y en esta cadena los equipos de bombeo juegan un papel fundamental. Nosotros tenemos en el país más de 3.600, tenemos 3.674 posiciones de equipo de bombeo. Y están trabajando 3.381, o sea, hay 229 equipos que no tenemos en posiciones. O sea, que no hay equipo para bombear el agua. Hay equipos, de esos equipos hay, con más de 10 años, 1.225 equipos. Y hay 209 equipos que están en posiciones, pero no reúnen los requisitos técnicos de gasto y de carga, pero son los que tenemos y están funcionando. Si a esto le sumamos, Randy, que tenemos en el país 481 posiciones de reserva, y voy a explicar por qué es importante la reserva, y que de eso solo están trabajando 127, esto complejiza la situación de los equipos de bombeo, porque al no tener reserva es imposible poderle dar mantenimiento a los equipos de bombeo, que es una de las cosas que tenemos como problema y que tenemos que irla resolviendo paulatinamente, porque si no le damos mantenimiento a los equipos de bombeo, su vida útil disminuye. Lo que pasa es que estamos ante la disyuntiva: le damos mantenimiento al equipo de bombeo y dejamos sin bombear, le damos a la población sin servicio, o le damos mantenimiento. Y no en todos los casos tenemos los recursos necesarios para poder darle mantenimiento a los equipos de bombeo. Y la reserva también nos trae otro problema, que al no tener equipo de reserva, cuando se rompe el equipo principal, hasta que no cumplamos el ciclo de traslado y llevarlo a los talleres y reparaciones, que hay veces que nos cogen muchos días, porque no tenemos para reparar todos los equipos a la vez, todo ese tiempo, entonces hay que suplir o tratar de suplir los que reciben agua por redes con tiro de agua en pipa. Y todos conocemos cuál es la situación que tenemos con el combustible, que tenemos dificultades para darle a las personas que reciben solo agua por pipa, y cuando se incrementa los que no reciben por redes, realmente la situación es bien complejo. Con la falta de combustible se reduce el número de tiros diarios de las propias pipas. Ahora, tengo que explicarle que del 2023 al 2024 al país han entrado más de 1.200 equipos de bombeo. Y de ellos, 866 son del cambio de la matriz energética. Hoy nos faltan alrededor de 200 equipos por montar, y en su mayoría son del cambio de la matriz energética, porque los otros equipos van llegando y se van colocando en las estaciones de bombeo. Y junto con esto hay un trabajo que ha venido haciendo nuestros talleres, de conjunto con los talleres de la UIN, y yo quiero aprovechar... La Unión de Industrias Militares. Y yo quiero aprovechar en este momento que nosotros, los trabajadores del sector hidráulico, y en el plano personal, sentimos mucho el fallecimiento de General Cervantes, que siempre nos ha acompañado. Y te puedo expresar, Randy, que no hubo una sola vez que nosotros lo llamáramos para distintos problemas, no solo para reparación de equipos de bombeo, para la cerca de las estaciones de bombeo, para el techo de las estaciones de bombeo, para los tanques de agua, para piezas especiales para distintas estaciones nuestras.
que no tuviéramos una respuesta positiva de Cervantes y todo su equipo. Y yo creo que el mayor homenaje a Cervantes es que nosotros sigamos reparando equipo y buscando las soluciones al pueblo, que era en lo que él siempre nos acompañaba. Y también junto con la Unión de Industrias Militares, hay que decir que hay una cantidad de talleres del Ministerio de la Construcción. Ahora mismo acabamos de venir de Villa Clara y la empresa de electromecánica del MICON de Villa Clara está haciendo un trabajo fuerte recuperando equipos y trabajando con nosotros en el mantenimiento y la colocación de esos equipos. Muchas empresas del Ministerio de Industria que se incorporan para acompañarnos en esta tarea de reparar los equipos, y también con fuerza se han incorporado varios talleres de ACUBA, de la agricultura, para en cada lugar irle buscando soluciones a los equipos. Por nuestra parte, tenemos un taller en Camagüey, uno en Jovellano y uno en San José. Y ahora mismo estuvimos en Cienfuegos, estamos trabajando para activar el taller de Cienfuegos. Vamos a estar esta semana en Holguín para activar el taller de Holguín, y debemos activar también un taller en Artemisa. De forma tal que no tengamos que estar moviendo tanto los equipos, porque hoy la dificultad es muy fuerte para trasladar un equipo, por ejemplo, de Holguín hasta San José. Eso lo estamos trabajando. Y a partir de una serie de contratos, no lo habíamos hecho anteriormente porque teníamos mucho déficit de insumos para los talleres, a partir de una serie de contratos, por diferentes financiamientos, dígase por los créditos o financiamiento que ha puesto el Ministerio de Economía, para ver cómo ampliamos las redes de talleres y podemos agilizar la respuesta a la rotura de los equipos. En eso estamos trabajando. Ya digo, hay comprensión con las máximas autoridades de esos territorios y debemos acercar los servicios con esto que vamos a hacer y con los recursos que tenemos en el país y que vienen llegando por los diferentes contratos. Son búsquedas de soluciones para la difícil situación que tiene el abasto de agua a la población en estos momentos. Y como decíamos, hoy un día particularmente complejo para ese abasto, pero se trata de buscar pues también alternativas como las que se buscan para dos importantes ciudades del país, Santiago de Cuba y la capital en su conjunto con todos estos dos lugares, para después regresar con usted a hablar precisamente de la situación de la capital. El cambio de matriz energética en el sistema de acueducto de la empresa Aguas Turquino prevé en una primera etapa la instalación de 70 equipos de bombeo por energía solar fotovoltaica en 7 municipios de Santiago de Cuba. Uno de los sistemas más grandes se encuentra en Contramaestre, donde se ha logrado estabilizar el suministro de agua a más de 7.000 personas en el poblado de Baire. Baire era un poblado que tenía bastante dificultad con el tema del abasto del agua, ¿sí? Ante el montaje de los paneles, aquí solamente existe una bomba de 15 litros por segundo. Es decir, actualmente hay instalados 60 litros por segundo. Es decir, que los ciclos de Baira, anteriormente el montaje de los paneles solares estaba alrededor de los 60 días. ¿Sí? Ya con los paneles solares hemos ido disminuyendo los ciclos. Es decir, ya hemos trabajado con ciclos hasta menores de 7 días. La disminución de los ciclos es algo que se agradece. Comprábamos el agua a los piperos, 20 pesos. En otras zonas sí había y allá por el transformador también la pagaban hasta más cara. Ha mejorado bastante desde que pusieron los paneles, aquí casi siempre hay. ¿Se agradece entonces que hayan puesto los sí, paneles? Sí, como no, le agradecemos bastante porque verá que el agua es todo. Imagínate pasar tanto trabajo con el agua, no es fácil. A 59 kilómetros de allí, una bomba sumergida en el embalse Protesta de Baragua asegura el servicio a más de 4.000 habitantes de Palmarito de Cauto, en el municipio Mella. Aquí hay 179 paneles que dan alrededor de 466 watts. Como el de Baire, este equipamiento combina el uso de la energía solar con el de la electricidad y cuenta con sensores que miden el caudal del agua y detienen los motores antes de que las fuentes se agoten para evitar las averías. Con los 14 equipos que ya tenemos montados, estamos abasteciendo a más de 30.000 personas. Hoy hay un ahorro considerable de más de 1,5 millones de pesos en los sistemas que estamos hablando. Hay más de 1,5 millones de pesos. Y nosotros tenemos previsto que cuando terminemos el primer lote este que estamos hablando de los
de las 70 estaciones de bombeo, ya con su cambio de matriz energética, nosotros vamos a tener un ahorro de más de 2,5 gigawatts en materia de energía. A ello se une la disminución del consumo de electricidad y una menor dependencia del sistema electroenergético nacional para el abasto del preciado líquido. Beneficios que hoy tienen un impacto positivo en la calidad de vida de miles de santiagueros. Raimila e Indira Ferrer Alonso, especial para La Mesa Redonda. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. De San Miguel a Arroyo Naranjo es una operación intensiva simultánea en redes eléctricas e infraestructuras hidráulicas. Las brigadas, comandante Faustino Pérez Hernández, ocuparon 26 grupos de trabajo en áreas que limitan las provincias de La Habana y Mayabeque. El mantenimiento integral en líneas y en una subestación, sistemas que ofrecen servicio a la población de Arroyo Naranjo, Cotorro y San Miguel del Padrón, en todos los casos afectados con frecuencia tras ocurrir fallas eléctricas provocadas por condiciones meteorológicas adversas. Este es el tiempo más difícil de nosotros en nuestras redes eléctricas. Es un tiempo en el que el impacto meteorológico es muy fuerte sobre ellas y eso genera deterioro en las líneas y además innumerables interrupciones eléctricas. Las líneas ahora, es todo, la salida va a quedar nueva completamente, ¿entiendes? Y ya, y más la ayuda de POA que nos están dando los compañeros que vinieron del interior. Mientras el árbol se va pegando más a la línea eléctrica, aumenta la posibilidad de avería. Hasta ahora hemos podado cerca de un kilómetro y vamos a ir paulatinamente. Mañana tenemos vía libre en otros municipios para seguir podando. Directivos señalan que la operación, preparada con prioridad, dispuso de todo lo necesario. Hemos cambiado en 6 estructuras, hemos cambiado aislamiento, hemos puesto conductor nuevo. El país, la Unión Eléctrica, ha hecho un esfuerzo supremo en darnos los recursos que se necesita para la envergadura de este trabajo que hemos organizado y planificado, y está saliendo todo como estaba previsto. Aguas de La Habana y otras entidades del sistema hidráulico intervienen infraestructuras de acueductos. Hacemos un recorrido previo y revisamos, hacemos un franqueo de dónde está el salidero, dónde está la avería. Procedemos a franquear, a cortar el tramo que esté afectado y venir a sustituirlo con todo el equipamiento ya y los recursos. Estamos suprimiendo salideros de gran magnitud que existen en la conductora 800 milímetros que conduce del campo de Pozo de los Beninos hasta el impulsor de los Mecielos y que abastece a la mitad del municipio San Miguel del Padrón. La integración multisectorial favorece los objetivos y el tiempo de ejecución de cada trabajo. Empezamos bien temprano porque este verano se ha comportado con bastante lluvia y la soldadura que se está haciendo con termofusión necesita un periodo de enfriamiento. Por eso empezamos ya de las 7:30 de la mañana, una vez que concluyó el desagüe la conductora, los equipos estaban desde el día antes en el lugar y entramos varias brigadas a trabajar. Al concluir la jornada, el reconocimiento a pie de obra. Se ha terminado este trabajo en San Miguel, pero mañana siguen los trabajos en otros lugares de la capital del país. Son acciones que van, por ejemplo, de manera muy directa en este lugar, a asegurar el crecimiento en 50 litros por segundo de los flujos de agua que se bombean desde esta zona. Y eso va a repercutir de manera directa en que mayor nivel de población reciba el servicio con calidad. Esta intervención es parte de la estrategia para recuperar volúmenes hídricos, aumentar presiones y llegar cada vez más con el servicio a la población y a la economía. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias. Bueno, acciones y aquí y allá, en Santiago de Cuba y en La Habana, para mejorar el servicio aún en estas condiciones. ¿Cómo está hoy la capital, presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos? ¿Y qué importancia tiene veíamos el material de Santiago de Cuba, ese cambio de materia energética que se está logrando en el bombeo desde las fuentes de abasto?
Sí, Randy, el cambio de la matriz energética nosotros lo hemos estructurado en varias etapas. En esta primera etapa estamos trabajando las estaciones de bombeo menores a 10 kilos. Que hay en el país 1.312 estaciones de bombeo menores de 10 kilos. Como esta que veíamos ahí en Santiago. Como esta que se veían en Santiago, que en Santiago están las mayores estaciones de bombeo, donde mayor cantidad de paneles hemos colocado para estaciones de bombeo. De esas 1.312 estaciones de bombeo, tenemos en el país 866 equipos. O sea que el país, y financiado por el financiamiento central del país. De esas 866, ya hay 678 que están colocadas y de ellas el 91% ya está prestando servicio. Otra se le está dando puesta en marcha. Y hay algunas que están en explotación y le falla algún componente eléctrico que tenemos que reponerlo. Con esto hemos logrado ya beneficiar a más de 350.000 personas. Y cuando vemos la cantidad de personas, a lo mejor pensamos que el número no es grande, pero cuando lo vemos en cuántas comunidades alejadas está resuelto el problema, esto gana una mayor importancia. Pero todo ahí son comunidades estas pequeñas, alejadas. Aisladas. Y que con la situación energética era imposible poder proteger porque son tan muy alejadas. Dentro de esas estaciones de bombeo, todas las que son con el cambio de la matriz energética, con paneles solares, que no son híbridas, son aquellas estaciones de bombeo que bombeando 8 horas pueden abastecer a la población. ¿No necesitan acumulación entonces? No necesitan acumulación. Y lo que hemos decidido es que hay un número, alrededor de 300, que son híbridas, y que entonces bombean durante, cuando hay sol, con los paneles solares, y después automáticamente se conectan al sistema electroenergético nacional, porque esas estaciones de bombeo llevan más de 8 horas de bombeo para satisfacer la demanda de la población. Esto es un trabajo que lo estamos haciendo en la provincia hoy. Los números que nos faltan de la primera etapa son 8 equipos en Pinar del Río, 15 equipos en Santi Espíritu, que lo acabamos de discutir, y se está haciendo un gran esfuerzo, hay 6 que están colocadas y 9 que están trabajando, 16 en Oquín que se están trabajando intensamente, y en Cienfuegos, que hay 9 equipos que están los compañeros de paneles poniéndole en marcha porque están listas para ponerle en marcha. Y ya de la segunda etapa, como se informaba, que son lo que se está trabajando en Villa Clara, que le habíamos dado primero 15 equipos de bombeo, y Aguas Turquino, se está trabajando intensamente, no al ritmo que nosotros queremos, porque hay recursos que lo limitan, y también que las mismas personas que están montando estos equipos de bombeo del cambio de la matriz, y los mismos equipos, sobre todo de ISAGE, son los que a diario también tienen que resolver los problemas cuando hay roturas. Pero esto es una de las cosas que más van a beneficiar a la población, que va a disminuir el consumo de energía eléctrica, que es fundamental para el país. Somos uno de los principales consumidores de energía eléctrica. Nosotros somos los segundos consumidores de energía eléctrica del país después de la población. Y también va a beneficiar la situación económica que tienen nuestras empresas de acueducto, que más adelante también podré abordar. En el caso específico de La Habana, este trabajo que hicimos en San Miguel, hemos decidido, y hoy precisamente tuvimos un chequeo por la mañana con el compañero Broche, miembro del secretariado del Comité Central que nos atiende, con el secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, y estamos viendo que este diseño que hicimos en San Miguel lo estaremos aplicando próximamente en Ariguanao, y ya tenemos con la Unión Eléctrica definido varios lugares del país donde tiene que haber una intervención de la Unión Eléctrica y una intervención nuestra. Y siempre, cuando hay voluntad, se van buscando los recursos, se van acumulando, y en el momento que tengamos todos los recursos disponibles, poder actuar y dejar en muchas mejores condiciones. Vamos a trabajar en Ariguanabo. Tenemos, por ejemplo, el caso de Bello en Matanza, que abastece a la cabecera de Matanza, abastece Guiteras y abastece Supertanquero, o sea que un campo de pozos muy importante, y que en la última etapa hemos tenido muchas dificultades. La Unión Eléctrica ha venido trabajando, haciendo mejoras, pero ya esto es una intervención a mayor escala.
y estamos escribiendo cómo hacerlo y qué le corresponde a cada uno para que todo funcione y en el menor tiempo posible lo podamos hacer. La Habana, como tú nos expresabas, La Habana, a partir del 21 de julio tuvimos una situación muy compleja donde nos salieron un grupo de equipos de bombeo de circulación y llegamos a tener alrededor de 199.000 personas afectadas en la capital. Hemos venido trabajando, buscando soluciones. Se hizo un cronograma para reparar esos equipos. Hay una cantidad, más de 13, que se han reparado. Hoy por la mañana, quiero explicarle que La Habana tiene un chequeo a las 7 de la mañana, todos los días, un chequeo al mediodía para ver cómo ha salido el día y después un chequeo con las máximas autoridades del partido y del gobierno, con todos los municipios, dígase las máximas autoridades del partido y del gobierno, para ver cuántas cosas podemos seguir haciendo para mejorar la situación de La Habana. Hoy amanecimos con unas 67.000 personas afectadas en La Habana y ahora es parte de por la tarde, estamos en unas 58.000 personas. ¿Dónde están los mayores problemas de La Habana? Hoy, en el sistema oeste de la capital, lo que se abastece fundamentalmente de Arihuanao, que hoy de nuevo equipos tenemos 5 trabajando. Y las mayores afectaciones hoy están en La Lisa, una afectación muy fuerte, una afectación grande en Marianao, grande, y hoy, en el día de hoy, tuvimos una afectación grande también en Habana del Este, que no tiene que ver con este sistema, pero tiene que ver con otras condiciones que se dan. En el caso específico de Arihuanao, yo explicarle que si en otro momento hemos venido y hemos dicho que la situación del oeste, lo principal ha sido porque la fuente de Arihuanao ha estado en estado crítico, por suerte decimos hoy, las fuentes que abastecen la capital están en un estado favorable. Bueno. O sea que eso quiero explicarle a la población, porque en otro momento hemos dicho, estado crítico Arihuanao, y aunque tuviéramos los equipos, teníamos que tenerlos regulados. Hoy la fuente ha llovido, está en estado favorable y podemos extraerle lo que está previsto en el plan de uso del agua para abastecer la población y la economía. En el caso específico de Arihuanao, Randy, dentro de las cosas que estamos haciendo, llegó en horas de la madrugada de ayer 2 equipos de bombeo desde México, un equipo de 250 litros por segundo y un equipo de 75 litros por segundo, que en estos momentos se están montando en los pozos, haciendo todo el trabajo de pailería y mañana se les va a dar la puesta en marcha. Y hay un equipo grande también que estamos reparados de unos 200 litros que el viernes debe colocarse. O sea que nosotros el fin de semana debemos tener más de 500 litros por segundo en Arihuanao y eso debe transformar la situación que tenemos en La Lisa, Playa y Marianao. Ayer estaba aquí el presidente de la Asamblea Municipal y hablaba que una de las principales preocupaciones de la población de su municipio es el tema del agua. Sí, con La Lisa yo tengo que decir, estuvimos viendo la mesa redonda ayer y a pesar de la cantidad de personas afectadas, yo creo que es digno de reconocer el trabajo que han hecho las autoridades del municipio para en medio de esa situación de más de 30.000, 40.000 personas afectadas, poder ir manejando el agua con las pipas que se le han puesto, hacer un trabajo y que las afectaciones no sean mayores y que no se nos hayan creado mayores problemas en La Lisa. Yo creo que eso es digno de reconocer, no solo las autoridades de La Lisa, sino las autoridades del partido y del gobierno en La Habana, que están permanentemente recorriendo los lugares y viendo qué otra cosa se puede hacer para mejorar el abasto. En el caso del oeste, está el gato con los 14 equipos trabajando, ahí estamos trabajando en una inversión que es en la planta potabilizadora, que tiene un peso importante, a partir de que esa planta de unos 500 litros por segundo que debe dar en el proceso inversionista está entre 300 y 400 litros y cuando termine el proceso inversionista debe ampliarse a 800 litros por segundo. Eso lo estamos trabajando. Eso es lo que le da a la zona este, a La Habana. Eso es lo que le da al este de la capital.
y se está trabajando con los compañeros constructores del Ministerio de Energía y Minas, del Níquel, que están aquí en La Habana, y están los recursos para ampliar la capacidad de esa planta. Y vamos a ir supliendo el déficit de equipo. En los créditos que hay, se está haciendo un esfuerzo para La Habana. En lo que resta de año, hay un nivel de equipo que están contratados y que se está discutiendo con los proveedores para ver cómo adelantamos esos equipos. Y en el momento que llegue, porque hoy todos conocen la situación que tenemos con el bloqueo, y hay veces que teniendo los equipos disponibles en los puertos, se hace bien difícil poderlos embarcar y trasladarlos. Y por eso hemos decidido que vamos a dar la información cuando lleguen los equipos, como estos dos equipos, que aprovecho para agradecerle al Ministerio de Transporte, porque el barco llegó el día 15 en horario de la tarde-noche y tenía entrada a puerto el día 17, y se logró con el Ministerio de Transporte y el trabajo que hacen los compañeros de la cadena Puerto Transporte Economía, poderlo sacar amaneciendo día 16. Y es por eso que ya los equipos se están colocando. De lo contrario, hoy 17 era que entraba a puerto. O sea que todas estas cosas, cuando explico esto, es para que la población de La Habana y del país sepa que con los organismos que tienen que ver, se están a diario trabajando con la máxima dirección del país para tomar las decisiones y agilizar todo lo que se puede y todo lo que sea posible. Comunicación permanente. Me decía ahorita mismo, estábamos hablando ahora mismo con los compañeros de la química para garantizar que llegara el cloro que hace falta. Sí, ahora en La Habana, para mañana teníamos una dificultad con el cloro. Bueno, ahora acabamos de hablar con el director del grupo de la química y vienen moviéndose dos equipos para La Habana. Y así a diario, con la química, con el Ministerio de Transporte, con todos los que tienen incidencia en el abasto de agua. La Habana, de las 279 posiciones que tiene, hay 22 posiciones que no tiene equipo de bombeo. Pero hay 77 equipos que tenemos montados en estaciones de bombeo en La Habana que no reúnen los requisitos. Y es por eso que nosotros en estos días comentábamos en la reunión con el presidente de la República que nosotros los problemas que tenemos y que otros organismos influyen en el abasto de agua, sabemos que si no lo resuelven porque no tienen las condiciones. Pero estos problemas se ven más cuando tenemos déficit de recursos. Porque hacíamos una comparación, por ejemplo, con las afectaciones eléctricas que tuvimos en septiembre del 2023 y las que tenemos en septiembre del 2024. Y las cifras son muy similares. Lo que pasa es que en septiembre del 2023 no teníamos la situación que tenemos con los equipos. Y entonces, por eso, se ven más los otros problemas. Pero realmente son problemas nuestros. Y ya digo, ¿no?, con todos los organismos que interactuamos, hacen el máximo esfuerzo por resolver los problemas y todos los organismos tienen un nivel de dificultades. Esa es la situación que tenemos en la capital. Y como digo, el fin de semana debe empezar a mejorar la situación para estos municipios. Con esto hay una información que no es solo la información que se está dando por las redes. Yo creo que es muy oportuno decir que nosotros, aunque nos faltan muchas cosas para comunicar, estamos haciendo un trabajo con nuestra dirección de comunicación para tratar de llegar con información, para tratar de decir las cosas que están haciendo. Y yo siempre agradezco a los medios de difusión masiva que han estado permanentemente con nosotros para expresar, bueno, estos trabajos. Muchos de ellos han salido en el Noticiero Nacional de la Televisión. Ayer mismo nosotros estábamos dando un chequeo, que después voy a explicar lo que estamos haciendo para el proceso de rendición de cuentas, y anoche se puso el programa. Ahora mismo está un equipo del Canal Habana, allá en Arigonado, donde se están montando los equipos. Hombre. O sea, que yo quería agradecer a los medios de difusión masiva, que siempre están dispuestos, a la hora que nosotros los llamemos, para informarle al pueblo de lo que se está haciendo. Es responsabilidad nuestra de los medios de comunicación hacerlo y hacerlo bien. Y yo creo que hay, por supuesto, esa voluntad que usted decía, el partido y el gobierno de la capital permanentemente chequeando, así lo hacen todos los territorios. El agua, como usted decía, es un elemento vital
para un elemento casi de seguridad para cada uno de los territorios del país, y ahí está todo el trabajo que se ha venido haciendo. Y hablaba de la buena noticia de la fuente de abasto de la capital, pero quiero que nos actualice en breve sobre cómo está en general la fuente de abasto en el país. Yo les propongo hacer un breve alto y regresamos con usted. Después de estas horas de alegría vendrán los análisis más reposados de cara al ciclo olímpico que inicia, porque creemos aún que con las limitaciones materiales que tenemos y que vamos a seguir teniendo, podemos hacer mucho más. Dejé mi corazón, dejé todo, porque fueron 32 años dedicados a mi carrera deportiva, la cual amé, la que amo. Que sientan que se compite por la patria, que hay que tener valores, principios, que hay que defender. Debemos revisar las bases que no tenemos la masividad de entrenadores con experiencia. Muchos de nosotros fuimos a competir, a defender la bandera, las cuatro letras, sin competencia, sin preparación. Yo fui a los Juegos Olímpicos con cuatro peleas nacionales. Como Antonio, a mí nos gusta mucho el deporte, pues no nos perderemos esta noche, ya lo vimos en las redes, pero no nos perderemos esta noche en la televisión, pues el podcast 11 desde la presidencia del intercambio del primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos que tantas glorias le han dado al país, que también pues analizaron con sinceridad, con profundidad, cuáles son los desafíos que tiene el deporte cubano después de París y de cara a Los Ángeles 2028. Así que esta noche, después de la novela, estará transmitiéndose por Cubavisión este programa. Y hablábamos del tema de la fuente de abasto. Buena noticia para la capital que una fuente como Orihuanao esté en una situación pues buena, y ahora con los motores pues ayudará, los nuevos motores, a que llegue mejor, con más fuerza el agua a la capital del país, pero hay diversas situaciones a lo largo de la nación, algunas de ellas particularmente atendidas, como la de Jibara en Holguín. Desde allí, el reporte de Jordani Rodríguez Laurencio para nuestra mesa redonda. En medio de la tensa situación económica que vive Cuba, buscar soluciones desde los territorios tiene que ser la respuesta. Momentos complejos se viven en Holguín en relación al abasto de agua a la ciudad cabecera, donde residen unos 355 mil habitantes. El pasado miércoles, unos 146 mil pobladores se encontraban con el servicio afectado, lo que se corresponde con un aumento del tiempo entre los ciclos de abasto en los municipios, debido a las complejidades y situaciones técnicas que afectan el acceso al agua. De 1.189 litros por segundo que debiera entrar a la ciudad, teníamos un déficit de 762 litros por segundo. Este es vital para nosotros, para la cabecera municipal de Holguín, porque suministra el 58,7% del agua, del balance de agua. En estos días tuvimos una afectación en la balsa de un motor que fue averiado y se hizo en tiempo récord con la empresa de aprovechamiento hidráulico de Santiago de Cuba y Holguín. Y Coyubín, con rotura en el equipo de bombeo, en el eje, en el cual nos suministra 180 litros por segundo. Eso nos vimos obligados a mantener con vitalidad los principales centros de la economía. Otros municipios como Mayarí, Vanes, Frampaís y Calixto García también se ven afectados con las roturas de equipos, salideros y otros problemas. Se elabora de forma constante. Más de un mes con interrupción en el eje de Cacoyubín. Hoy se encuentra trabajando de forma estable gracias al trabajo mancomunado de la universidad y los compañeros tecnólogos y operarios de la fábrica de Héroes 26 de julio. Entre todos hicimos un equipo de trabajo, mandamos el eje a Sinor Las Tunas a hacer un estudio metalográfico para ver las causas fundamentales de la rotura, y posteriormente con ellos se le hizo un tratamiento térmico, el cual ha permitido que hoy ya lleva más de 72 horas de forma estable y no ha tenido ninguna falla, que anteriormente se nos estaba rompiendo alrededor de 24 horas. Holguín es la segunda provincia del país con el plan más elevado de inversiones en el año. Hablamos de más de 230 millones de pesos, por lo que se impone ofrecer un panorama diferente. En reunión de trabajo con la viceprimera ministra de Cuba, Inés María Chatman Guao, en la que la acompañaron el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en Holguín, Joel Queipo Ruiz, y otras autoridades,
se abordaron las acciones que se ejecutan para modificar la situación actual cuanto antes. La provincia es una provincia muy industrializada. Entonces, el tema es exactamente, cuando usted deja de dar el mantenimiento, mira, por ejemplo, por una parte, cuando deja de dar el mantenimiento y lo va a hacer, ya no es mantenimiento, es una inversión. Y entonces ya se deja de hacer por no haberle dado el mantenimiento en un momento. Entonces hay que hacer una filosofía de mantenimiento en esta provincia. La KTP, 26 de julio, Maquimotor, son empresas duras que en lo que usted lo ponga, además de otra, con lo que usted lo ponga, te dan soluciones para cualquier cosa. Aquí hay una fortaleza. Exactamente, es una fortaleza. Entonces lo único que tenemos que hacer es unirlos todos. Y todo el mundo en función. Chatman Guao insistió en la importancia de informar a la población de todo cuanto se ejecuta en aras de hacer sostenible el abasto de agua. Resultados concretos, eso demanda el pueblo. Desde Holguín, el camarógrafo Eide La Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Canal Cubano de Noticias. Bueno, más allá que Jibara, de todo Holguín, este reporte de Jordanis que nos permite tener una dimensión de la situación que de una provincia que, como señalaba el presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos, es una de las demás situación adversa en la nación. Estamos conversando con el ingeniero Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, y me gustaría ahora situarnos en el tema de las fuentes de abasto, es decir, cuando tenemos una situación tan complicada con todo el tema eléctrico, con todo el tema de los motores, ¿en qué estado está el otro elemento que puede influir o no en un mejor servicio a la población, que es las fuentes de abasto de agua? Ingeniero, ¿cómo está la situación en el país en general, ya sabiendo que hay buenas noticias para La Habana? Bueno, Randy, en el caso, Cuba es un país que en lo fundamental para tener agua tiene que llover. Y de enero a agosto llovió el 88% de la media. Y en el periodo lluvioso ha llovido el 92%. Eso ha hecho que no llovió el 99% en el occidente, y por eso es la situación que tiene la fuente que explicábamos de La Habana. El 80% en el centro y el 88% en el oriente. Sin embargo, en el mes de agosto y en lo que va de septiembre no nos ha llovido igual, y en las provincias que menos ha llovido es Guantánamo en agosto y en septiembre, Santiago y Holguín. No obstante, nosotros hoy podemos explicar, los embalses están al 55% y tenemos dividido los diferentes usos de los embalses. Para el abasto de la población, hoy tenemos garantizada el agua que se necesita para el abasto de la población. De igual forma, está garantizado el agua para el abasto a la caña, el agua para el abasto al arroz y los demás cultivos. O sea que hoy tenemos disponibilidad de agua para poder abastecer e ir cumpliendo con el plan que tenemos de uso del agua para los diferentes cultivos y para la población. ¿Dónde tenemos que concentrar los esfuerzos en estos momentos? Y en medio de la contingencia energética se ha decidido, han hecho un trabajo los compañeros de la Unión Eléctrica, por ejemplo, el trasvase Nipe-Jibara de Holguín es un trasvase que no puede dejar de funcionar. Y voy a explicar por qué. Holguín, una de las fuentes fundamentales, Jibara, la presa Jibara. Y nosotros, teniendo en cuenta experiencia de otros años, construimos una balsa que permite cuando bajen los niveles de la presa, que no se pueden bombear con la estación de bombeo de la presa, entonces hicimos esa balsa, que la alargamos, para cuando bajen los niveles poder trabajar con esa balsa. En estos momentos, Holguín, bueno, se ve en el trabajo, que está funcionando con la balsa, con dos equipos de bombeo. Está muy bajita Jibara, entonces. Sí, porque ha bajado los niveles de Jibara. Y la semana pasada tuvimos rotura en uno de los equipos de bombeo de la balsa y fue la Brigada Electromecánica de Santiago de Cuba que muy rápido la pudo reponer. Pero el trasvase Nipe-Jibara tiene una estación de bombeo y dos estaciones de rebombeo. Eso estaban en diferentes circuitos. Uh-huh. Y no había forma, cuando hay déficit de energía, de poderlos proteger. Y quiero detenerme en estos trasvases. Ya se pudieron poner en un mismo circuito.
pero hay una cantidad de kilómetros que tiene ese trasvase que es con tubería. Pero hay un momento en que esa agua cae a un canal abierto y llega hasta la presa. Y si no se bombea permanente, el agua que usted bombea cuando cae al canal abierto sin filtro, no llega a la presa y entonces lo que hicimos fue gastar la energía y el agua no llegó. Esto, hoy está trabajando ese trasvase y hay conciencia de que eso tiene que trabajar porque de lo contrario, si no nos llueve y la balsa no es capaz ya de poder bombear el agua, se crearía una situación muy compleja. Y eso está el canal, está el trasvase funcionando. El otro trasvase que tiene que funcionar, aunque hoy tenemos 147 días en el noroeste de Santiago, que es el trasvase Mogote. Porque yo quiero explicar que con la voluntad hidráulica prevista por el comandante en jefe y las obras de la sequía que impulsó General de Ejército, está concebido para si funcionan bien como deben funcionar las cosas, no tengamos casi déficit de agua, a no ser una seca muy intensa. Y el trasvase Mogote hoy está listo, comenzó a funcionar y tiene que funcionar para que no se nos complique en el futuro el noroeste de Santiago de Cuba. Y el trasvase de Cienfuegos, que abastece a la cabecera de Cienfuegos, y Juragua, que está funcionando y que ha logrado, ese sí ha logrado trasvasar todos los millones que tenía previsto en el año, porque es casi un trasvase, pero directo con el abasto. En el caso de los otros trasvases, no hemos podido trasvasar todos los millones que debíamos, en lo fundamental, por el tema energético, y en estos momentos están funcionando. O sea que hoy, brindarle atención a esos tres trasvases, que bajo ninguna condición nosotros podemos paralizarlo, porque comprometemos el futuro en esos lugares, y como ustedes pueden ver, en Santiago la cabecera y Joaquín la cabecera, que la población es grande. Ah. Eso hay conciencia, se está trabajando. Cuando tenemos rotura en los equipos de bombeo, buscamos el concurso, como se explicaba en el trabajo del periodista Joaquín, con entidades y tratamos de resolver el problema. Esa es la situación real que hoy tenemos. Por eso hoy las afectaciones por sequía son las menores de los últimos meses. Sí, hay unas 39 mil personas afectadas por sequía, puntualmente lo tenemos identificado, cuáles son las fuentes, pero hoy no es el problema, cuando lo compara con casi 400 mil personas afectadas por equipo, y lo compara en el día de hoy con 300 y pico mil, o 166 mil en la semana, de energía eléctrica no tiene nada que ver, o sea que la sequía hoy, el porciento es mínimo con relación a las afectaciones que tenemos en el abasto de agua a la población del país, y ya digo, hay suficiente agua para poder abastecer la economía. Otra de las preocupaciones, presidente, es el tema de la calidad de esa agua. Sí. Y cómo se sigue trabajando para que no solo haya un servicio, sino que esa agua llegue con calidad a la población. Mire, nosotros en las estaciones de bombeo nuestras no se puede bombear el agua si no existe la cloración. Y hay un trabajo diario con la unión, con el grupo de la química, con el ministro de Industria, y dentro de todas las prioridades que ellos tienen, porque tienen muchas prioridades, esto es un elemento esencial y se ha logrado. Primero hay producción en Sagua, que era uno de los problemas que en años anteriores, en algún momento teníamos problemas porque no había producción y era muy tenso la situación. Hoy hay producción. Y estamos concentrados en poderla trasladar a las provincias. Porque después que la química nos lleve los productos hasta las cabeceras provinciales, después hay que distribuirla a todas las estaciones de bombeo donde se clora. Y hay estaciones bien distantes y en condiciones de los caminos que es complejo esa distribución. Nosotros ahora estamos trabajando para ampliar las capacidades de almacenaje en 4 provincias primeramente, porque eso facilita que ellos tengan que dar menos viajes, y con la propia producción de Cieboplá, con las tuberías nuestras, estamos haciendo tanques que son muy resistentes al cloro, porque hay otros tanques que el cloro, al cabo de los 2 años, destruyen los tanques, y esto con las tuberías de PAD, que tienen un grosor grande, los estamos construyendo para aumentar la capacidad y facilitar un poco el trabajo de la química y que tengan que dar menos viajes también. Este es un tema que lo estamos trabajando. Hay otro elemento que son los equipos de cloración, que tenemos un nivel también importante, que tiene muchos años,
y que lo estamos trabajando y que ya también en el taller nuestro estamos recuperando los equipos de cloración. Porque, por ejemplo, en estos días que lo vivimos y tuvimos el sábado en Caibarien, Caibarien tiene 3 fuentes de abasto, pero se clora en una, en Pozo 8. Está Roja 1, Roja 2 y Pozo 8. Si está Roja 1 funcionando, Roja 2 funcionando y no funciona Pozo 8 y no se clora, no se puede entregar agua a Caibarien. O sea, que esas son las complejidades. Por suerte hoy arrancaron, aprovecho para decirle, arrancaron Roja 1, Roja 2 y se pudo poner una bomba nueva de cloro en Caibarien, que ha estado afectado en la última etapa, hace más de un mes, casi 2 meses, que ha estado afectado frecuentemente con rotura de equipo y con rotura del equipo de cloración. Nosotros con el Ministerio de Salud Pública se mantiene una vigilancia, nosotros con nuestros laboratorios y el Ministerio de Salud Pública también con una vigilancia, porque sabemos que cualquier agua que se entregue sin tener la calidad requerida puede traer brotes de enfermedades y nosotros no podemos permitir eso a partir de la situación higiénico-sanitaria que tiene el país. Eso hay un control, se está garantizando los productos químicos y se hace un trabajo diario para que los equipos de cloro funcionen igual que los equipos de bombeo. Gracias, presidente, por esta información. Estamos conversando con el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos sobre el abasto de agua a la población, sobre cómo están las fuentes de abasto y también pues se ha hablado del cambio de la matriz energética, que es parte de las inversiones que el país hace en este sector y de la que les propongo que hablemos ahora en nuestra mesa redonda. Hacemos un alto de nuevo y regresamos con ustedes. Grupo Empresarial de la Pesca. Los principales directivos del Grupo Empresarial de la Pesca comparecerán este miércoles en la primera de 2 mesas redondas dedicadas a informar sobre el trabajo de este sector de la industria alimentaria, los desafíos que enfrenta, las alternativas que se buscan y otros elementos de interés. Desde las 7 pasado meridiano por la televisión, la radio y las redes sociales digitales. Es una fábrica de fábricas. Directivos destacan que en el contexto inversionista hidráulico a nivel de país, resalta el encargo estatal con destino a la conductora que beneficiará a localidades del municipio villaclareño de Manicaragua y también unidades para obras en otras zonas de la nación. Comenzamos el programa de Matagua. Debemos trabajar sobre los 10,3 kilómetros de tubería de 630 minutos. Es el encargo fundamental que vamos a tener para el próximo trimestre. Especialistas señalan que en el caso del proyecto para el abasto al poblado de Matagua en Villa Clara, en estos momentos han sido concluidos más de 7 de los 10 kilómetros de tuberías que requiere la obra. A la vez son entregados pedidos para inversiones en Camagüey y de manera especial es fabricado un segundo lote de conductos para interconexiones en infraestructuras de Energas. Hicimos los primeros 6 kilómetros de 500 milímetros de presión nominal 16, que eso nunca se había hecho, sustituyendo el acero de histórico. Y tenemos un encargo de trabajar ahora 6 kilómetros más. La segunda etapa de la zona que tiene que ver con Puerto Escondido. Estas líneas fabrican tuberías con diámetros desde 16 hasta 1200 milímetros. Trabajamos la fabricación de piezas manipuladas o seccionadas con el propio tubo, que es una de las actividades más difíciles, como repito, manipuladas, pero se hacen una gama muy importante. En esa actividad se hacen más de 1000 tipos de surtidos. Encadenamientos productivos con otros actores de la economía, incluidos los no estatales, permiten a la entidad ampliar sus catálogos comerciales. El material que queda de rechazo de las soluciones de piezas que tienen que ver con la manipulación o tienen que ver con el extrusado y manipulado, y en este caso torneado, ese producto, nosotros se lo entregamos al TCP, se lo entregamos, no se lo vendemos. Esta empresa estatal socialista es referencia además en el cambio de mentalidad para implementar proyecciones de gobierno. Todo eso que se hace en Sioplá y las demás industrias que tienen que ver con el
por amidra hidráulica, todo eso venía antes de afuera de Cuba importado. Todo es importado. Ya hoy lo vemos como común, pero realmente eso venía antes en contenedores. Ya hoy eso es soberanía. Recursos que aseguran el Programa Integral de Desarrollo Hidráulico, inversiones en la agricultura y, más reciente, la expansión de infraestructuras gasopetrolíferas en la Franja Norte de Occidente. En Ciego de Ávila, José Luis Oviedo, Jorge B. y Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias. Bueno, una industria moderna y eficiente que es parte del sistema de recursos hidráulicos en el país, que garantiza muchas de las inversiones que se están haciendo, Antonio. ¿Cómo van las inversiones, además de todo lo que se está haciendo en la transformación de la matriz energética? ¿Hacia dónde se ha podido trabajar este año en medio de las complejidades financieras y económicas que tiene el país? Sí, Randy, como se veía en el material, nosotros expresarle que hoy las tres fábricas nuestras, Hidropla tiene tres líneas, hoy tiene dos funcionando, y la línea corrugada hoy no está funcionando, se está haciendo un trabajo para ver cómo se pone a funcionar. ¿Hidropla es la que está en La Habana? Hidropla en La Habana, y la corrugada se utiliza para el alcantarillado y para el drenaje. Las tres líneas de Ciudad Ávila están trabajando y las tres líneas de Oquín están trabajando. O sea que tenemos una situación favorable con la fábrica, y además hoy tenemos en el país materia prima suficiente y tubería producida en la fábrica para poder enfrentar el programa inversionista y las obras de mantenimiento, no solo de recursos hidráulicos, sino de otros organismos que, como se expresa ahí, se ha ido ampliando. Y ya no solo son para las obras de la agricultura de Ascuba, sino que ya la tubería para las redes de gas se están produciendo en nuestra fábrica, y también para los oleoductos, que es primera vez que se hacen las tuberías. Y junto con eso, un nivel de piezas de producción nacional. Explicarle a la población que nosotros en el país tenemos diferentes tipos de tubería en las redes nuestras. Hay tuberías de centro acero, hay tuberías de acero soldable, hay tuberías de asbesto cemento, hay tuberías de fibra y vidrio. Y nosotros, cuando se trata de PAD, sí producimos un nivel de PSA que nos permite poder avanzar cuando es PAD. Pero cuando tenemos que sustituir tramos de tubería, a la hora de conectarnos con esas tuberías, entonces sí lleva piezas especiales que hay que importarlas, porque con la industria nacional y con la forma de gestión nuestra tal, hemos hecho intentos, pero la producción es mínima. O sea, y hay veces que la población dice, hicieron un tramo y ahora se rompió, porque realmente hay tuberías que tienen muchos años y muy mal estado que hay. El programa inversionista, a partir de la disponibilidad de recursos que tenemos, nosotros este año, y aquí hay un esfuerzo muy grande de la dirección del país, del Ministerio de la Economía y del Ministerio de Finanzas, y voy a explicar por qué. Nosotros, el plan de inversiones del año es de 3.200 millones. Y a pesar de todas las limitaciones, hemos trabajado con un nivel de acero que hemos importado los créditos, con el tema de cemento, que es una situación crítica, al igual que el acero, con el Ministerio de la Construcción, con el ministro en persona y los compañeros de la OSDE, hemos ido viendo para los lugares esenciales que nos hace falta un poquito de cemento, y se ha ido garantizando. Y al cierre del mes de agosto, nosotros tenemos cumplido el plan de inversión al 119%. Es verdad que el programa inversionista nos está costando hasta un 30% más que lo que nos costaba anteriormente. Uh-huh. A partir de que, empezando por la tubería, como la materia prima es importada, y hay que multiplicarlo por 24, crece el precio de la tubería, ha crecido el precio de la transportación, contenedores, fletes, ha crecido el precio de el hospedaje y la alimentación, y los trabajos que se realizan con terceros, que también ha crecido el precio. Pero no obstante a eso, hay un buen cumplimiento del plan, y nosotros, cuando se hizo el plan de inversiones este año, al igual que para todo el país, el Ministerio de Economía aprobó el plan de inversiones de 3.200 millones, y en el presupuesto
del Estado, se aseguró el 82% de financiamiento para ese plan. Y el acuerdo fue que cuando concluyera el primer semestre se hiciera un análisis por el Ministerio de Finanzas para ver aquellos organismos que necesitaban de verdad ese presupuesto, el 18%, y los otros que por el nivel de ejecución no hacía falta. Bueno, este análisis nosotros lo hicimos de conjunto con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Finanzas, y el miércoles pasado se aprobaron los 578 millones que teníamos como déficit para respaldar ese plan. ¿El 12% es el que le faltaba? El 18%. 18%. Y adicional, a partir de un grupo de obras que estamos haciendo por indicaciones de las visitas gubernamentales, los recorridos del presidente de la República, los recorridos del primer ministro, del vicepresidente de la República, de la viceprimera ministra Inés, solicitamos al Ministerio de Finanzas 600 millones adicionales para poder acometer un grupo de obras que tienen impacto directo en el abasto de la población. Y el miércoles en el Comité Ejecutivo también se aprobaron los 600 millones. Ahora nosotros desarrollaremos un taller de inversiones para esos 600 millones ponerlos en aquellos lugares que más impacto tienen en la población. Y por eso decía que hay un esfuerzo de todos los organismos para ver cómo se siguen mejorando las condiciones en el abasto y en el saneamiento, que después al final, dentro de los retos, voy a decir otros problemas que tenemos con el saneamiento y que quiero explicárselo a la población. Hasta el cierre de agosto se han construido 181 kilómetros de conductoras y redes y 25 kilómetros de colectores. Y se han terminado 204 obras. Y yo le puedo asegurar a la población, además son testigos en las provincias, que nosotros no hay una provincia del país y el municipio especial Isla de la Juventud que no estemos haciendo acciones, ya sea de inversiones o de mantenimiento, para mejorar el abasto. Lo que pasa es que los problemas son bastantes y hay otras cosas que influyen. Y hay una dedicación de nuestros trabajadores. Y Randy, hay un problema que nosotros lo venimos analizando con todos los organismos implicados, pero no cabe duda que en esta etapa nos ha golpeado mucho para el abasto y el saneamiento. Es el éxodo de personas, sobre todo de la OSDE, de Agua y Saneamiento. Como ya el grupo empresarial, ¿cómo están aquí? El grupo empresarial, a partir de los salarios que perciben nuestros trabajadores, yo le puedo explicar a la población que el salario medio en las empresas de acueducto que están de cara a la población es de 3.500 pesos. Muy bajo para estos tiempos. Y hay cuatro empresas que tienen salario por debajo de los 3.000 pesos. Un operario que trabaja en una fosa, ¿cuánto puede ganar? Esos operarios, hay operarios que ganan 2.900 pesos. Hay cuatro empresas, Artemisa, Villa Clara, Holguín y Camagüey, que ganan menos de 3.000 pesos. Y realmente estamos haciendo un trabajo para ver cómo eso lo podemos revertir. Estamos preparando personas en los cursos de técnico medio superior, pero no cabe duda que hay un nivel de personas que trabajaban en el acueducto, que tienen conocimiento, y el acueducto es muy técnico, y hay que operar el acueducto. La experiencia y el conocimiento. Y hay muchos problemas que no son solo de falta de recursos, de equipo de bombeo, sino que son de operar el acueducto, de manipular, y es una de las críticas que nos hace la población, que dice, no manipulan bien las válvulas. Y donde quiera, donde antes me llegaba a no ya. O sea que esos problemas están presentes, son problemas subjetivos, que lo estamos revisando y estamos trabajándolo. Pero la situación real es esa, en este aspecto. Ahora, es una cifra que uno puede decir, bueno, en medio de las condiciones del país, 3.200 millones de pesos para inversión, da una medida de la prioridad que se le sigue dando desde la elección de la... Más los 600 que se... O sea, quedaríamos a 3.800 millones los 600 que se plan de inversiones. De eso, una parte, además, significativa también tiene que ver con divisas para poder adquirir equipamiento, ¿no? Sí, hay un % que tiene un componente en divisas. Y hay alrededor de 2.000 millones que son para mantenimiento. Y nosotros siempre decimos, si usted sustituye 3 kilómetros de redes por mantenimiento, es igual que si lo hace por inversión. O sea, que hay una claridad y una prioridad en la máxima dirección del país. Y ahorita cuando hablábamos de La Habana, no solo son las autoridades de La Habana. A nosotros nos ha estado acompañando estos días permanentemente
el miembro del secretariado del Comité Central, la viceprimera ministra, pero no solo eso. La semana pasada tuvimos una reunión y hubo decisión de poner cuadro del Comité Central, apoyar en los municipios de La Habana, cuadro del Consejo de Ministros, o sea, que la dirección del país en pleno se dio esa reunión. Mañana a las 4:30 hay un chequeo con el presidente de la República otra vez para ver dos temas de la capital que son candentes, que es la recogida de desechos solos y el abasto de agua. O sea, la basura y el agua están ahí en el centro de las preocupaciones. En el centro de las preocupaciones. Y eso es parte, por supuesto, de lo que se hace en toda la nación. Y ahí hay inversiones que van resolviendo algunas grandes problemas de ciudades complejas, como la veíamos en Santiago de Cuba, y a veces también problemas de pequeñas comunidades que solucionan apartados lugares, incluso como los que veíamos ahorita en el tema del cambio de la matriz energética. Veamos otro reporte sobre inversiones que se están haciendo en el país para entrar en los minutos finales de esta conversación con el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Matagua mira al sur. Hola. Su población pendiente de cada detalle relacionado con la primera etapa de una inversión de alto impacto social y económico para esta y otras comunidades del Escambray Villaclareño. Ya hemos visto los movimientos de la obra, ya por lo menos se están pasando lo que se requiere para hacer la conductora y demás. Dicen que hay algunos metros también resueltos. La nueva proyección para Matagua es el sueño que tiene Matagua de tener una nueva conductora y que nuestros pobladores reciban el agua por nuestras redes. La obra comienza en la presa Paso Bonito, en Cumanayagua, Cienfuegos. Esta conductora va a tener 10,3 kilómetros de longitud de tubería de 630 milímetros de PAD. En lo largo de su trazado va a tener tres presiones nominales diferentes de acuerdo a las características que tiene la topografía. Se va a independizar el sistema que existe ahora en Paso Bonito. Desde los poblados de Cienfuegos, ya sea La Sidra, Barajagua y el Tablón de Matagua. Es decir, van a ser sistemas independientes que cada uno va a tener una bomba independiente para bombear exclusivamente a esos puntos de entrega. Sus inversionistas aseguran que con la puesta en marcha de la primera fase, las mejoras serán significativas. Entregando al tanque del Jíbaro, es decir, la estación de bombeo de Jíbaro, podemos darle agua a Matagua con una entrega de aproximadamente de 100 a 150 litros. Se está previendo tenerlo previsto a partir del mes de diciembre. Estrategias para reducir consumos de diésel por concepto de logísticas confirman las reservas con que cuenta el país. Desde COE Hable se hizo las coordinaciones con el Ministerio de Transporte para poder cargar el tren y en cada viaje se trasladan 500 metros de tubería que después al llegar al territorio ya lo que se hace es transbordar de ese tren a la rastra. Brigadas de construcción y montaje de obras hidráulicas del centro asumen la inversión. Pues el Matagua, lo que es Matagua y la Yaya también mejoren con la situación del agua, porque para eso se está trabajando, para que se vea la mejoría y que le llegue el agua sin problema ninguno. El plan de la economía 2024, pese al bloqueo recrudecido y las tensiones financieras que enfrenta el país, destinó más de 3.200 millones de pesos a inversiones en infraestructuras hidráulicas. Sería ese día una gran fiesta cuando llegue ese primer chorrito de agua. Es un pueblo muy, muy anegado, muy sacrificado, donde hay una casita infantil de la empresa La Vitrina, donde están todos los demás servicios, que como le digo, también sin agua, pero todos apoyando y luchando porque las cosas salgan. Es un pueblo que trata de mantener su imagen. Jornada por el 10 de agosto, una conmemoración que reafirma la gestión y la voluntad hidráulica concebida por Fidel en función del país. En Manicaragua, Villa Clara, Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias. Bueno, Matagua, un poblado que sonó mucho en la mesa redonda que hicimos en Villa Clara y que después sonó también en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Qué bueno ver esas imágenes. Y hablando de Asamblea, presidente, en diciembre le corresponde al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos rendir cuenta. Habrá alta fiscalización de nuestra Asamblea Nacional al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. ¿Cómo han asumido ese proceso? ¿Cuáles serían, en su opinión, los desafíos fundamentales, los retos fundamentales, además del abasto de agua que tiene hoy el sistema de recursos hidráulicos? Bueno, Randy, con la alta fiscalización, a partir de que se aprobó en la Asamblea Nacional, muchos compañeros nos han llamado. ¿Qué pasa en recursos hidráulicos? Que va a haber una alta fiscalización.
Yo le he explicado que eso es un sistema de trabajo que tiene la Asamblea Nacional y que hay varios organismos como el MICOM, la industria alimenticia, el Ministerio de Comercio, que han pasado por la más alta fiscalización. Nosotros, después de la aprobación, sostuvimos un encuentro con el presidente Lasso en el comité ejecutivo, en el Consejo de Estado, y ahí estuvo la dirección de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, estuvo la viceprimera ministra Inés, y estuvo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. Y en ese intercambio de más de 2 horas con Lasso, expusimos cuál es la situación que tenemos, hacia dónde vamos, y un elemento muy importante que expresaba el presidente de la Asamblea Nacional Lasso es que esta alta fiscalización no es solo para ver los problemas que tiene de recursos hidráulicos y cómo lo está enfrentando y cómo mejorarlo, sino los organismos que tienen que ver con recursos hidráulicos y que tienen funciones para mejorar el trabajo de recursos hidráulicos. Nos dimos la tarea después con la presidenta de la comisión de dar una reunión con todas las provincias y todos nuestros principales cuadros, incluidos los secretarios de núcleo del partido, secretarios del sindicato, de la Unión de Jóvenes Comunistas, donde existe, para desarrollar un programa de trabajo. Hemos iniciado una visita a todas las provincias. Ahora acabamos de visitar Cienfuegos, Santi Espíritu y Villa Clara, donde participaron con nosotros los diputados que son miembros de la Comisión de Industria y Construcciones y los otros diputados. Y han participado con nosotros en las reuniones y en los recorridos, para que realmente cuando se llegue a la Asamblea Nacional en diciembre, los diputados tengan conocimiento de causa, cuáles son los problemas y lo que se está haciendo. Y nosotros decíamos en esa reunión que más que preocuparnos por la alta fiscalización, es aprovechar la alta fiscalización para crear un movimiento de todos nuestros trabajadores, levantar el ánimo y hacer más cosas por mejorar los servicios. Esto, conciliado con el sindicato, se discutirá en todas las asambleas de afiliados, en nuestro consejo de dirección, que ya se hizo, y también lo vimos con el miembro de secretaría y lo vamos a discutir en los núcleos del partido. Porque nosotros tenemos que lograr que todos los trabajadores del sector se pongan en función y se tracen metas para mejorar los servicios que hoy tenemos. Continuaremos esta semana próxima en Joaquín y Santiago, y así vamos a visitar nosotros personalmente todas las provincias, interactuar y con transparencia decirle a los diputados qué se está haciendo y cuáles son los problemas que tenemos, unos materiales y otros que son subjetivos, y también pedirle la colaboración a ellos que nos chequeen las cosas que estamos haciendo en las provincias. Entre los retos más importantes está el tema del saneamiento, presidente. Sí, miren, nosotros tenemos 3 temas que hemos tenido bastante limitación en la última etapa por diferentes razones, pero que son vitales para la población. Primero es la limpieza de fosas. Hoy nosotros, y le pedimos a la población comprensión, tenemos alrededor de 11.000 fosas pendientes. Pero esas 11.000 fosas ya la población pagó para que se les limpiara. Pero tenemos 2.000 fosas que están vertiendo. Y a partir de la disponibilidad de combustible, lo que estamos priorizando son las fosas que están vertiendo. Porque no se concibe, lo hemos discutido así en la provincia, que es verdad que hay personas que pagaron para la limpieza de la fosa, pero todavía no está vertiendo, y con el mínimo combustible que tenemos, tenemos que concentrarnos en las fosas que están vertiendo y que no se nos cree un problema, que tenemos más de 2.000 que están vertiendo. El otro tema es el tema de las obstrucciones, que tenemos más de 4.000 obstrucciones, y eso es un gran problema, por lo que crea el cuadro higiénico-sanitario y las molestias que le causa a la población. Las obstrucciones ya tienen otro nivel de intervención que es más complicado, porque hay que excavar, hay que tener cemento para tapar, hay que tener asfalto, porque hoy la tubería no es la dificultad mayor. Eso es un tema que tiene muchos planteamientos, y hoy, por ejemplo, yo estaba analizando los principales planteamientos que hay en Arroyo, por ejemplo, previo a la rendición de cuentas, y una gran parte son obstrucciones. Fíjense. Y el otro tema son los salideros, que hoy tenemos más de 5.000 salideros en el país y más de 2.000 en La Habana.
que teníamos más de 3.700 y hemos logrado irlo disminuyendo, pero tenemos más de 2.000 salideros. Y es muy difícil explicarle a la población o que ahorren agua, o población que no recibe servicio por redes, o que tiene bajas presiones cuando tenemos salideros. Y que son salideros nuestros, ya no son salideros de la vivienda o de otro organismo. Y esos son tres temas que son retos que tenemos. Y junto con eso, con estos retos que son reales, nosotros en el anterior mandato logramos resolver el 90% de los planteamientos que son de agua y saneamiento. De la población. Pero un 40% de los que son directamente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, pues son las inversiones. Y los que tenemos comprometidos con el plan de la economía, a partir de la situación que tenemos, le hemos solicitado a nuestros delegados, a los directores, que si algún planteamiento por situación real no se puede acometer ahora, que se vaya y se explique al delegado para llegar al proceso de rendición de cuentas con todos esos elementos que los delegados lo conozcan y se le puede explicar a la población. Nuestra población, cuando se le explica, entiende. Y nosotros ayer en la reunión que teníamos de trabajo, le decíamos a nuestro directivo que hay que tratar, porque sabemos que el tema agua, cuando digo abasto y cuando digo saneamiento, es un tema que hoy es de las principales insatisfacciones que tiene la población, que nuestros directivos, como mismo nosotros estamos en la mesa redonda explicándolo, vayan a las rendiciones de cuentas y no pueden faltar en aquellas rendiciones de cuentas donde el delegado nos pide que estemos nosotros presentes. Porque hay otros delegados que con la información son capaces de explicar y no hace falta. Pero vamos a tratar de estar en la mayor cantidad de las rendiciones de cuentas y en aquellas que nos soliciten, sí, tener cuadros principales que puedan explicar la situación que tenemos en el país y lo que se está haciendo para resolverlo. Bueno, yo le agradezco muchísimo, presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos, toda esta información para nuestro pueblo, la situación del abasto, la situación de la fuente, la calidad del agua, lo que se hace en inversiones y también los retos y desafíos que tiene esta institución y todo su sistema empresarial en medio de las circunstancias complejas que tiene el país. El combustible, bueno, imagino el reto todos los días de saber si se da combustible para las pipas o se da combustible para el abasto o se da combustible para la reparación de los salideros. Eso es un desafío todos los días para el sistema empresarial de recursos hidráulicos, como lo es para todas las estructuras y todos los sectores del país. Pero este, por ser un sector vital para la vida cotidiana de la población, por supuesto que tiene una prioridad. Ya se ha hablado de los 3.800 millones de pesos que se han puesto en inversiones este año para este sistema. Randy, yo no quería terminar la mesa redonda sin decir que nuestra población puede estar segura que los 31.000 trabajadores de recursos hidráulicos están haciendo un esfuerzo diario por ver cómo minimizamos las afectaciones. Y también les puedo asegurar a la población que los organismos que interactúan con nosotros, dígase Ministerio de Transporte, dígase Ministerio de Energía y Minas, dígase Ministerio de Finanzas, Ministerio de Economía, el SISMA, o sea, no quiero que se me quede ninguno, el Banco Central de Cuba y la máxima dirección del partido y el gobierno a nivel nacional, a nivel provincial y en los municipios, nos están acompañando y tomando decisiones a diaria. También el Sindicato de la Construcción, que ustedes lo han visto, la CTC, en la persona del secretario, se está haciendo un gran esfuerzo, lo que los retos que tenemos y las dificultades son bastantes. Y en la medida que vayan mejorando las condiciones, sobre todo de la contingencia energética, nosotros iremos dando respuesta a los planteamientos, porque sí tenemos una cosa, que sabemos en cada provincia, en cada municipio, dónde están las principales dificultades. Y estamos tratando de ir a los lugares con mayores problemas, fíjense, a los lugares con mayores problemas. Bueno, le agradezco muchísimo, Antonio, por haber estado con nosotros, por haber dado toda esta información a nuestro pueblo y, por supuesto, que es una tradición de esta institución dar información permanente a través de nuestros medios de comunicación. Así que le agradezco y nos vemos nosotros mañana en una nueva mesa redonda. Estaremos hablando de la industria pesquera en el país y cuál es la situación actual. Así que nos vemos en nuestro programa. Buenas noches.